Ahora sí, ya lo confirmamos, la detención de Ovidio Guzmán. Rubén Mozo, te escuchamos, adelante. Tania, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues sí, ya funcionarios federales acaban de confirmar, funcionarios del gobierno federal acaban de confirmar que Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido en Sinaloa durante un operativo que realizaron las fuerzas federales. Y esta acción pues desató balaceras y narcobloqueos en diversas zonas de Culiacán y localidades aledañas. Los funcionarios indicaron que en estos momentos se llevan a cabo acciones para su traslado a un penal de máxima seguridad. Y hay que recordar que en octubre de 2019, Ovidio Guzmán López, el ratón, fue detenido por primera vez en Culiacán por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, pero después fue liberado para evitar bajas civiles y militares tras la reacción y amenazas de sus sicarios hacia la población. El hijo del capo encabezaba la lista de los 15 delincuentes que son prioridad para México extraditar. Contra Ovidio Guzmán, hijo del líder del cártel de Sinaloa, existe una orden de detención con fines de extradición. Los estadounidenses buscan juzgarlo, al igual que a su medio hermano Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, este último detenido en 2005 y después liberado por un tribunal federal porque la Procuraduría General de la República no pudo sustentar su acusación en este momento. Para los norteamericanos, Ovidio es parte importante en la estructura del cártel de Sinaloa y se le responsabiliza de la introducción de droga a territorio norteamericano durante más de 6 años. Y hay que mencionar que en los últimos años el cártel de Sinaloa vive pues una pugna en su interior debido a la violencia que ejercen los hijos del Chapo Guzmán contra otros integrantes de esa organización, lo que ha provocado divisiones no solo al interior del cártel, sino también a las operaciones que realiza esa organización criminal en otros estados como Sonora, particularmente. Detenido entonces, aquí está la confirmación, fue capturado Ovidio Guzmán, el ratón, hijo de el capo Joaquín El Chapo Guzmán, detenido en Sinaloa durante un operativo que realizaron fuerzas especiales de la Sedena. Gracias, Rubén Mozo, por esta información. Y Víctor Hugo Michel, regresamos contigo. Finalmente se confirma esta detención. Víctor Hugo.